buenas noches, que todos podamos sentir el espíritu de la Navidad, la magia del amor que se siente en este mes de diciembre. Nuestro regalo especial para ustedes hoy, Raymond y Miguel. Vamos a reír a carcajadas con ellos, pero sobre todo vamos a aprender de esta pareja profesional que conjuga de una manera mágica el éxito y los valores. En este mes de diciembre nos preocupamos mucho de la ropa, la decoración, de lo que vamos a comer, en fin, del exterior. Pero ¿qué hacemos para sanar internamente? ¿Qué hacemos para crecer? La psicoterapeuta y la coach Marta Beato nos va a enseñar cómo sanar experiencias del pasado, cómo prepararnos para transitar ligeros de equipaje durante el 2015. Dormíamos 10 en una sola cama. Vivíamos tan unidos que nos soñábamos lo mismo. Yo no estoy pensando en buscarme otra mujer, pero si me la busco es a ti. Hay cosas que sanar, hay asuntos que terminar, hay gavetas que hay que llenar, ¿entiendes? Porque todo eso es lo que te va a permitir poder hacer esa programación para el futuro. Sí, Milagros Germán es la diva de la televisión, pero la diva del crecimiento, la diva de la terapia está aquí, Marta Beato, psicoterapeuta y coach. Buenas noches, buenas Marta. Noches. Pero me encanta ese título. ¿Te gusta el título? Oh, pero Dios es que mío. Te ajusta, mira. Adelante, adelante. Porque tú has estado con nosotros desde el primer momento, sí. Desde el primer día de Ser Humano, que eso ya sí tiene 20 años, pero vienes con las herramientas del 2015. Sí. Como los que distribuyen vehículos, que traen por adelantado lo que va a venir el año próximo, Marta siempre está en eso. Por eso la gente sigue esa actividad de Los Ángeles que sí. Haces en diciembre, en enero de las metas, porque sabe que es lo último que hay en crecimiento, sí. Marta Beato lo tiene. De verdad que sí, que me gusta. Ah, sí, así es. ¿Cómo nos preparamos para el 2015? ¿Cómo andar ligeros de equipaje el año que viene? Bueno, lo primero que hay que hacer es cerrar el 2014. Okay. Porque cuando tú no cierras un buen perfume, yo siempre digo, un buen perfume, una buena esencia, tú tienes que cerrarla bien porque si no, se le escapa su espíritu. De igual manera, para tú abrir bien un año, tú tienes que cerrar bien el otro. Tú tienes que evaluar tu 2014, tú tienes que mirar todo lo que te trajo este año, lo que aprendiste, lo que lograste, lo que se te quedó en el tintero. Evaluar. Y en base a eso, preparar el terreno para el 2015. El título del taller que voy a dar este año se llama Los finales son principios. ¡Wow! Por eso mismo. Que hay tiempo todavía para sumarse sí, a ese sí, taller. Hay tiempo, sí, hay tiempo, porque es el 18. Okay. O sea que tenemos o sea que tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, sí. Y en ese taller, bueno, y en general en mi trabajo, yo les digo, este es un tiempo importante para pasar inventario, para ver qué funcionó y qué no, porque todo eso es primordial para entonces tú enfocarte en el 2015. Es como una base. Como una base. Para lo próximo. Y este tiempo, hasta el 31 de diciembre, es fundamental. Lo que tú hagas en estos días, tu ser interior, tu mente, lo percibe de manera muy especial. Entonces este es el tiempo de preparar el terreno. De ahí la importancia de los rituales que la gente hace, de ahí la importancia de la celebración, de ahí la importancia de crear un espacio bueno para ti, para tu familia, de bienestar,
independientemente de que pudieras tener un duelo, porque no estoy diciendo que hay que bailar, no estoy diciendo que hay que tomar, estoy diciendo que hay que crear las mejores condiciones para poder empezar bien el 2015. ¿Cómo vivir con esa conciencia, como de este tiempo? Sí, es como saber que estás en un tiempo especial y que en un tiempo especial las condiciones son propicias para que tú las aproveches y crees y prepares el terreno para tu siembra. Este es el tiempo de preparar el terreno. Personas que reportan, que sienten mucha rabia, que se enojan, que experimentan tristezas, miedos, emociones de ese tipo, ¿qué se le puede recomendar? Bueno, todos esos son indicadores de que hay cosas que sanar. Jamás le voy a quitar su lugar y la importancia que tiene todo lo que has vivido. Porque no es posible decir, ok, olvidémonos de todo y de aquí para adelante. No se puede. Ya quisiéramos nosotros. Borrón y cuenta nueva, sí, nada de eso. No se puede. Hay cosas que sanar, hay asuntos que terminar, hay gavetas que hay que llenar, ¿entiendes? Porque todo eso es lo que te va a permitir poder hacer esa programación para el futuro. Entonces, en ese sentido, todo eso que tú estás hablando, que tú tienes que sanar, esas cosas que están atrás y que no están resueltas, te quitan fuerza, te quitan energía, te quitan enfoque, te dispersan, y entonces no importa que tengas muy buenos deseos, si tú no estás en tus mejores condiciones, no vas a poder transitar el camino. Entonces, es un tiempo muy bueno también para mirar esas cosas y sanarlas. Marta, ahora la gente, yo siento que está bombardeada por una serie de herramientas, sí, y técnicas nuevas, y de autoayuda, y de crecimiento, y la gente dice, ¿pero qué hago? O sea, y en el mercado hay de todo, algunas herramientas impartidas por personas autorizadas, otras que no, por alguien que ha hecho un tallercito de fin de semana y ya lo quiere impartir. Entonces yo digo, ¿con qué nos quedamos de todo esto? En tu caso, todo lo que enseñas lo has practicado. Recuerdo desde los 80 que si ustedes traían un profesor de biodanza, habían hecho biodanza, sí, antes. Allá. Y más reciente todo, coaching, sí, todo, lo han experimentado primero antes de compartirlo, sí, con los demás. Con todo lo que tú has hecho en décadas, ¿con qué te quedas? Yo quiero decir algo primero. Uh-huh. Estamos en el siglo XXI y estamos en un momento de la humanidad en donde hay tanta necesidad de cultivar el espíritu, donde hay un retorno de tanta gente a buscar en su alma y a conectarse, que es un momento muy propicio para los oportunistas. Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la oferta es grande y hay uno que te promete que te va a decodificar la célula, el otro te dice que te va a trabajar el ADN, hay otro que viene con una técnica que te hacen un trasplante de la mente, el otro viene y te dice que va a ser coach y que yo soy un coach y que te voy a hacer coaching. Y los hay, chakras, y que la todo, armonización y los de los chakras, chakras. Después la respiración. Oye bien lo que te voy a decir a ti y a los que me están escuchando. Con lo que tú sabes ahora es suficiente. No hay que ser un turista espiritual, no hay que hacer turismo e ir a visitar toda la gente que ofrece trabajos de crecimiento, o no hay que aplicarse todas las terapias. Aquí la clave está en encontrar un centro y con ese centro tú ser consistente y te puedes enriquecer de otras cosas. Yo sigo siendo fiel al análisis transaccional, mi escuela, mi alma mater, de donde salí. Todo lo que he aprendido después lo he ido insertando a esa matriz, que es el análisis transaccional, que nos plantea en su filosofía que los seres humanos nacimos con la capacidad de ser felices y que en el proceso de crecer vamos perdiendo esa capacidad, pero que podemos recuperarla. Y que si trabajamos en esa dirección, nosotros podemos vivir en bienestar, independientemente de que no seamos perfectos, independientemente de que todo no funcione bien. Si tú adquieres herramientas, tú vas a poder
transitar tu vida de una mejor manera. Pero tienes la ventaja de que vas incorporando el coaching. Yo voy incorporando y lo estudio. Tienes los retiros ahora que estás haciendo anualmente y para las empresas. Yo estoy certificada en constelaciones familiares. Yo soy consteladora. Tú sabes que ahora estoy haciendo ese trabajo de los retiros, que es excelente, y cada vez más empresas están buscando los servicios de los retiros empresariales porque ven los resultados. Ejecutivos y empleados se van un viernes a domingo, salen del espacio de trabajo jueves a sábado, y pueden interactuar. Muchísimo. Y es un retiro, digamos, hecho a la medida, a la necesidad de cada empresa. Y el gran título es revalorización del trabajo o revalorización del equipo, o trabajar el propósito de la organización, o alinear un equipo. Es excelente. Imagínense eso con la herramienta de constelaciones familiares. Constelaciones. Que el trabajo nos presenta lo que debemos mirar. Claro, mira, constelaciones. Yo estoy certificada en programación neurolingüística. Yo estudié neurosemántica. O sea, no es que yo no... Yo creo en todo eso, pero encajado, integrado, no disperso. Neurosemántica. Bueno, soy coach, nivel PCC de la ICF. O sea, yo me gusta estudiar y me gusta que las cosas que hago tengan soporte, pero no dispersas. Y a mí no, como periodista, me gusta preguntar, y yo le voy a preguntar a Marta Beato ahora, si ella acepta una entrevista aquí en Ser Humano, pero no para hablar de PNL, no para hablar de AT, no para hablar de coaching, sino para hablar de... Marta Beato, ¿cómo ella ha ido dándole la cara sonriente que tiene, a veces con lágrimas, a situaciones que se le han presentado, a ver si se atreve a compartirlo con nosotros? Bueno, con tu programa sí. Sí. Contigo sí. Helen Hill Escucha ha hecho un compromiso y podemos hablar de todo. De todo. De todo. Marta, porque Marta es un ejemplo de lo que ella predica, ella lo practica, y cómo ella ha manejado su vida, las personas que estamos cerca de ella, la admiramos. Ojalá que podamos compartir eso en tele. Quizás hayan algunas cosas muy íntimas que no se puedan tratar, pero yo creo que sí, ella es un libro abierto, transparente. ¿Tenemos ese compromiso? Sí. Vamos a dejarlo en manos de la producción. De la producción, está bien. Me encantaría que hablemos. A través de tu programa. Marco, Franco, Iván, sus nietos. Desde Marta Kalina, la más grande y la más chiquita. La más chiquita es Malia. Pero hay una que viene en camino que todavía no sabemos si es varón o es hembra. No me digas. O sea que estoy a punto. ¿Hijo o hija de? De Marco. Marco, su tercero. Marco y Paulo me van a regalar. Qué maravilla, otro de su nieto. Familia, de lo que le gusta hacer, de los retos que ha ido enfrentando durante la vida. Vamos a hablar con Marta Beato más adelante. Tenemos un compromiso claro. En el 2015. Sí. Eso es un hecho. Gracias, Marta. Hablaremos también de querida Marta y mucho más. Claro. Entonces, en el 2015 nos encontramos nuevamente. Y cuando regresemos, a reír y a aprender con Raymond y Miguel. Marta Beato nos recordó cómo transitar el 2015 ligeros de equipaje, cómo soltar esas mochilas emocionales que nos pesan muchísimo. Y ahora, a nivel de carcajadas, vamos a ver qué podemos hacer para esas metas que nos hemos propuesto para el 2015. Lo mejor es pensar en modelos humanos. Yo quiero ser como esta persona. Y ellos conjugan éxito y valores, los reyes del humor. Raymond y Miguel. Gloria a Dios.
¿Qué poder de convocatoria tienen? Yo nunca había sentido el estudio del ser humano tan lleno. Todo el canal Teleantillas está acá detrás de ustedes. Gloria, ¿cómo se sienten, chicos? Lo que pasa es que los muchachos están engañados. Ellos piensan que nosotros volvemos para acá. pero nadie sabe. Todo no. Es posible. Que te oiga Gómez Díaz. Sí. Nadie sabe. No, pero muy agradecido de este afecto que siempre recibimos de todos los técnicos de acá, que donde quiera que nos encontramos, se manifiesta ese cariño que existe entre ambas partes. ¿Podemos comenzar con una oración con el pastor? Breve. No, breve. Pero oiga, Dios, ¿podemos hacer? Un palo. Vamos a hacer una oración breve, en ¿verdad? En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, aquí estamos tus hijos, reconociendo tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Te damos las gracias por tus bendiciones que nos ha dado. Solamente te pedimos, Señor, que nos permita seguir confiado en que tú eres el único, nuestro Señor y Salvador. Bendice este proyecto, bendice a todas las personas que en él laboran, bendice su cabeza, bendice su producción y sus ejecutivos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Gracias, Raymond. Hay una meta que todo el mundo quiere para el 2015, prosperidad. Todo el mundo quiere un carro, una casita, un sueldo, un contrato, más dinero. Ustedes son ejemplo de éxito económico y vinieron de abajo. Hay historias del mercado, historias, amor, de San Cristóbal, claro, desastre. ¿Podemos recordar eso? Yo digo San Cristóbal para ayudarme, pero del campo donde yo soy, nada más he salido yo, de Jamey. Eso es como a 50 kilómetros después del infierno. Eso es lejísimo. Eso es lejísimo. Bueno, Danilo todavía no ha podido brincar hasta allá. Mira que nada brinco. En ninguna visita de los domingos Danilo ha llegado a Jamey. No. De hecho, él no sabe dónde queda porque nosotros fuimos a pedirle la carretera. ¿Y él, qué es lo que es Jamey? Él no sabe lo que es Jamey. Después cuando llega a San Cristóbal hay que dar rueda. Sí, después que llega a Cambita Garabito, está la colonia, pero entonces entre el medio de la colonia y Cambita hay un hoyo que no se sabe si es calle, pero es una calle. Por ahí abajo, ¿Se puede ir en vehículo? Se puede ir en vida. En vida, si vaya ahora, en vida. Se puede ir en animales, pero los animales de allá, que usted sabe que ese camino se lleva. En animales, si es que usted no lo quiere, porque el animal, si usted se pone un animal por ahí, tiene que comérselo. No sale, nada más que entra, no sale. Y que en eso sí que el mulo se planta, que dice que no va a pasar. Se hinca. Es un campo con mucha miseria, pero con un amor tremendo y una unidad grandísima y una fe en Dios. Incomparable. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo. Yo siempre he dicho que yo tengo que darle gracias a Dios cada vez que pestaño, porque su mano la he visto obrar en mi vida. Porque cuando Dios permite que uno sea de un pueblo, de un barrio así, de un campo, con tantas limitaciones, y que me haya dado la oportunidad de estar sentado en este set junto a usted y con tantas personas. Eso no tiene precio. Esa elegancia, que refleje ese bienestar. No. ¿Qué edad tú tenías cuando saliste de Jamey? 4 años. 4 años. Pero recuerdo todo. Wow. ¿Y de ahí te fuiste? A un barrio de San Cristóbal llamado el barrio Las Flores. También con mucha miseria y con muchas limitaciones. Y de San Cristóbal para acá, para la capital. Cuando uno habla de escasez, de carencia, que yo fui pobre, o sea, eso es muy general. ¿Hay algo, una anécdota o algo que tú nos puedas explicar para que la gente sepa qué nivel de pobreza se vivió? Sí, nosotros somos 10 hermanos, lo he dicho varias veces. Y con mi papá y mi mamá son 12. En mi casa habían 2 camas y una era de mi papá y mi mamá. Dormíamos 10 en una sola cama. No hay más que hablar. Vivíamos tan unidos que nos soñábamos lo mismo. Nadie podía decirle, ¿me soñé tal sueño? Sí, yo también. Nos soñábamos lo mismo. Y comíamos en una batea. En una batea. Cada uno un bocadito. ¿Y 12 pilitas en esa batea. Así de verdad. Sí, así de verdad. Porque no había plato. No, uno. Había una cuchara y era del dueño de la casa. Sí, y esa misma cogesa era que se servía la comida. Sí. Era y en mucho. Ese tiempo lo tomabas con ese humor y todo así, ¿o? Sí, porque lo que mis ojos no ven, mi corazón no lo anhela, eso era lo que yo veía. Para mí eso era todo, aunque yo tenía la esperanza de que más para adelante había algo. Ok, pero eso era lo que tú veías. Eso era lo que yo veía y eso me acomodé. Van pasando los años, fuiste sastre, no, primero limpiaba botas, limpiaba zapatos, vendía cebolla, aguacate, maní.
en el pueblo de San Cristóbal, vendía pan dulce. Los dulces lo hacía mi mamá, eran unos dulces larguitos, llegaban redonditos porque yo me les comía la puntilla. No, nunca se vendió uno porque cuando lo iban a ver no tenía más. El nombre es era la puntilla, es otro término. Sí, es otro nombre. Sí, lo que pasa es que como este programa es fino. Sí, no, aquí se vale todo, 11 de la noche. No puedo decir. Se permite. Ah, bueno, yo me le comí el culito a los dulces. A los dulces larguitos que hace mi mamá. Y cuando ella iba, yo le decía, no se vendió ni uno. Y ella alzaba la... ¿Pero cómo se va a vender? Y pues, y no te salía tu pela. ¿Cómo? Que claro, yo no podía llegar. Con ramita, claro. Con todo. Yo vendía maní y mi mamá era que lo envolvía, le echaba 12 granitos. Y yo le comía dos a cada bolito. Porque yo tenía que desayunarme. ¿Con qué fuerza yo iba a vaciar maní? Si no me comía dos. Y tú te ponías a desenvolver. ¡Claro, mi amor! Envolver, envolver. Oye, el que tiene hambre, ¿qué? Voy a pedir un menú. ¡Ajá! Eso es lo que hay. Entre dos y dos y dos, era una jartura. Era una jartura de maní, una jartura de maní. Porque tú te ibas sin desayuno. Trabajaba por dos granitos. Pero claro, mi amor, yo soy el único niño que no tiene fotos de recuerdo escolar. Pero si había fotos, no lo comía, a lo mejor. No había. Yo no me recuerdo de mí cuando chiquito estudiando, ¿no? De hecho, yo no sé cómo yo me hice de que bachiller, porque yo no recuerdo eso. ¿Tú no recuerdas? Sí, yo lo recuerdo. Lo que no tengo es recuerdo palpable, de que una foto, no, no, no. Pero tú todo lo recuerdas con humor. Todo, ¿hay todo recuerdo triste? Sí, hay recuerdo muy triste. ¿Y lo podemos compartir? Claro que por sí. Por ejemplo... Bueno, yo nunca me he aferrado a las cosas que no puedo tener, porque lo que duele es lo que no se acepta. Pero en el caso personal, que yo tuve que hacer un show 3 días después de la muerte de mi mamá, dejarla en la funeraria y a subir a tarima hacer chiste, eso es imborrable. Aunque yo hoy soy un siervo del Señor y yo conozco ya las cosas, y no me duele como me dolió en aquel momento, pero fue un momento desastroso para mi vida. Fue ¿cómo muy sacaste triste fuerza? Bueno, porque fuerza no sacó, no había de eso. No había fuerza, no había. Pero Dios... Pero hizo el show. Amén. Lo hizo. Sí. Amén. Dios le da a uno el valor. Supongo que se lo dedicarías a ella. En el nombre de Jesús. Como sí, en este momento esto se lo dedicamos a ella. Amén. Nuestras madres, nuestros... Amén. Que gracias a ellas estamos aquí en el día de hoy. El sastre vendiendo maní y usted en el mercado. Sí. ¿Eh? Oh, se sí, está, bueno, está cogiendo pose para hablar el hombre. ¿Qué recuerdas de esa época? Bueno, de esa época... Te puedes ir a la niñez como Raymond, ¿eh? Bueno, no. Para, que para ten... el sur profundo. Para el sur, el sur profundo. Siempre hemos dicho que es el sur santísimo, de tan lejos. Mire, para que tenga una idea, que yo se lo cuento siempre a mis hijos, porque muchas veces, como se ven en la abundancia, no sabes de dónde vienen las cosas. Y me da pena de ellos, porque no han vivido la real vida, la que fue la vida que vivió Jesucristo en la precariedad, solamente con la felicidad y con el corazón. Para que tengan una idea, miren, en el Bojío donde nosotros vivíamos, era hecho con teja maní. Teja maní era unas tablitas chiquitas sacadas de los cayucos. Los cayucos es una... Una siembra pendeja. Una siembra pendeja que nace. Que no se da, no se da. Una, no sirve para nada. Es silvestre. Sí, que es una especie del cactus, que es el cactus, sí, pero ya largo, que crece. Que sí. Con, ¿cuál era el cemento de eso para el pañete? ¿Cuál? Las plotas de la vaca. ¿Qué? Sí. Pero ¿y...? ¿Cuál? ¡Eso es hierba! ¡Eso es hierba! Lo que pasa es que uno la ve y dice, ¡ay, po! ¡Eso no viene! ¡No! ¡Ya se conoce! ¡Eso es hierba! Dura no sirve. Si tú quieres, tú podías hacerle turno a una vaca. Tú le dabas unas alturas y esperabas. Sí, sí. Vamos, vaca. Antes las vacas eran hoy esas mezcladoras, esos camiones, sí, que le han vuelto esos trompos. Oye, pero en ese tiempo reciclaban, sí, eran ecológicos. Sí, esos trompos, tú esperabas a la vaca y ella las procesaba. Sí, entonces la tiraban ahí, la señora la recogían con los guantes. Ah, usaban guantes. No había guantes. Los guantes humanos. Los guantes humanos. Relajando. Y recogían eso. ¡Pla! ¡Pla! De ahí que viene plota, porque sonaba ¡pla! Entonces, las mujeres empañetaban eso a mano. Ay, María Santísima. Para blanquear eso. Los para... hombres no trabajaban en eso, eran las mujeres. No, las mujeres, no. No, los hombres estaban en el conuco. En el conuco, sí, claro, sí. Entonces... para darle color a eso era con ceniza y la cal para pegarlo. Entonces,
porque de hecho el excremento de la vaca era lo que servía de como el cemento. Después lo otro era una tierra, un barro. Sí, era un barro y entonces eso era lo que pegaba. Y ahí empañetaban la casa y el piso, que era de tierra con ceniza. Y del sur profundo el hombre llegó hasta acá, Santo Domingo, y pasó por este lugar. Vamos a ver estas imágenes, Miguel. ¿Cuál? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado! ¡Yo cojo cuerda! ¿Qué te recuerda eso, Miguel? Mira, que quiero dar un detalle acerca del pabellón de los plátanos, que yo trabajé ahí también. A los que están comprando plátanos, no se dejen engañar, que ya es un truco viejo. ¿Cuál es? ¡Oh! Te muestran la mano grande. ¡Márcate! ¿Verdad? No, plátano así, que me, como que fue que lo añadieron. ¡Venga! Plátano de Barahona, así grandote. ¿Cuánto le doy? Entonces, aquí está la mano grande. Y van poniendo. ¡Da! Pero ya la mano grande está aquí abajo porque es la de promoción. ¡Venga! Uno llega a la casa con platanito con chiquito. Con platanito chiquito. Y ella lo vio grande. Y traje unos plátanos hoy. No, tú no trajiste unos plátanos hoy. ¿Cuánto tú ganabas en esa época? Bueno, en esa época yo recuerdo que antes de tener un trabajo real y efectivo en un puesto fijo, yo trabajaba como burro. Burro es con un saco, voceando, ¡voy vacío, vacío, vacío! Entonces, y uno llega a comprar y marchante, ¿quiere que le lleve la? Sí, ven, ven, ven. Sí. Y entonces aparecían unos marchantes que no tenían prisa. Y eso era para comprar un tomatico aquí, un plátano, y eso tú tenías que cargarlo, wherever place, donde él estuviera. Ay, ay, ay. ¿A qué pabellón no vamos? Un mercado tan grande como ese mercado nuevo. Y entonces, a cargárselo entonces para su casa, porque no era que ella iba a coger un carro. Ay, por eso, ¿cuánto eso no había carro? Para su casa. ¿Y cuánto tú hacías en un día, en un mes? No, un dinero, sí. Yo hacía uno y pico. Uno y pico, sí. Que te rendía mucho en esa época. Sí, porque ahí estaba la comida y yo culito plátano comía, eso lo que aparecía, lo que no aparecía, lo pateaba. ¿Se puede venir de un bojío del sur profundo y de dormir en una cama 10 hermanos si llegara un momento donde el dinero no es problema, donde hay bienes, donde se le puede regalar una casita a mamá, tener un vehículo del año, andar muy bien vestidos y los ahorros, verdad? Se puede. Ustedes lo lograron. Bueno, es que nosotros, sin lavar dinero, sin corrupción ni nada. Sin lavar ni planchar. Cuando regresemos van a dar la fórmula. Volvemos en breve. Vamos. Todos estos números, todas estas canciones, todos estos personajes. De la necesidad, sabe que desde la historia de la vida, los humoristas tenemos, no un político por dentro, pero tenemos una conexión con el público, que nosotros somos los que denunciamos las cosas. Todos los hemos hecho, Cantinflas, todo. Entonces nosotros tenemos ese sentir del pueblo, como nos parecemos tanto al pueblo porque venimos de ahí. Entonces le decimos la cosa que otros no pueden decir a través de canciones, de personajes. Como una esponjita. Ustedes están absorbiendo todo. Como el comediante siempre quiere cantar, quiere ser cantante. Nadie está conforme con el trabajo que tiene. Y a ti te queda muy bien el papel de mujer. O sea, pero muy bien. Absorbe cualquier vestido que tú no. O peluca. Sí. La fórmula del éxito económico. Te dejamos esa pregunta en el segmento anterior. Nosotros siempre,
cuando tenemos tiempo, siempre le hablamos a nuestros hermanos y le damos la fórmula, pero no entienden. Vamos a ver si entendemos. Llegar ahora al éxito de la noche a la mañana tarda de 15 a 20 años. Okay. Trabajando con disciplina. Muchas personas dicen, pero yo trabajo con disciplina. No está trabajando con la real y efectiva disciplina con que debe trabajar. Porque si usted se da cuenta, y usted es un trabajador, si usted mira atrás 20 años, usted no quiere volver a esos 20 años, porque los frutos del trabajo han dado sus resultados. Claro, uno tiene que hacerlo con disciplina, tiene que sacrificar ciertas cosas. Muchas veces uno está trabajando para la familia y tiene que sacrificar la familia, pero a mitad. O sea, si usted está trabajando por la familia y descuida a la familia, no está trabajando para nada. Entonces, trabajando, y aparte de eso, de que el trabajo con disciplina, nosotros hemos sido privilegiados por Dios, porque dentro de tantas cosas, de tantas vicisitudes, dentro de un mundo tan alegre por delante, pero atrás tú sabes lo que hay, que es podredumbre. Donde hay alegría, atrás tú chequeas y el baño está todo, es el paquete completo, un combo. Exacto. Entonces, nosotros hemos sido privilegiados con Dios de no permitir que nos contaminemos tanto. ¿Y por qué han sido privilegiados? Porque han puesto a Dios en primer lugar. Ellos cultivan la espiritualidad. Creo que el primero en llegar a la iglesia fue Raymond. Amén. ¿Cómo fue? Por convicción. ¿Cuándo? Que hay muchas veces que cuando una gente ve una figura pública que viene a los pies de Jesucristo, comienza a hacer especulaciones. ¿Qué fue que se metió a la droga y cayó? ¿Que se iba a morir? No. Es una adicción. Sí, no de sí, crisis. No, ay, no. Que no se ha perdonado. Sí, no. Yo le doy gracias a Jesucristo. Y que algo debe tener, que anda buscando de Dios. ¿Qué amén cosa, ¿eh? ¿Qué problemita, eh? Yo tengo la bendición de reconocerlo, no solo por lo que me ha dado, sino de lo que me ha librado. Y eso lo valoro, lo aprecio, y a Él sea toda la gloria y la honra. Basta al Ministerio Elín. Amén, Ministerio Elín, en la privada número 40. Y tú llegas primero y entonces... Sí, pero quiero aclarar, yo fue? No lo traje y nunca en la vida, vamos a ser sinceros, nunca Manita, le prediqué, nunca le prediqué, no, ni nunca, no, porque yo quería, claro, en el momento que yo le dijera vamos a la iglesia, él iba ahí, pero yo no quería que fuera por mí, yo quería que fuera por convicción, igual que yo fui, que Dios lo toque. Nunca dejé de orar por él y su familia, y hoy, gracias a Dios, él y su familia también están en la iglesia. Así fue, tú fuiste por cuenta sí, propia. Sí, yo no sí, lo ataqué. No, ¿pero qué te motivó? Bueno, yo sí, porque yo tenía... muchos problemas. Yo sí fui porque tenía muchos problemas. ¿Cuál era el problema? Que Dios me había dado tantas cosas y no sabía cómo manejarlo. Bueno, vamos a ser serios, Miguel. No. Pero es cristiano, no. No, mi amor. Tenía tantas cosas que no sabía. Óyete, cómo... Óyete. Un ejemplo. Un ejemplo, salí de Carreyegua. ¿Tú crees que eso es algo? ¿Tú, eso no es una cosita? Y tener tanta cosa y tener el privilegio de trabajar para tantas personas y que tantas personas te quieran al unísono. Y sobre todo, darme un compañero tan organizado y tan amoroso como el compadre, eso no se ve todos los días. Y muchas veces la gente dice, ah, pero que he estado gente en la pantalla, dicen que se quieren, y nosotros en la pantalla no nos queremos como nos queremos en persona. Así se es. Conocieron ¿eh? En los 90 en Caribe Show. En Caribe Show. Sí, sí. Eso es lo raro, que nosotros nos conocimos en la farándula y no somos faranduleros. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y en ese momento se imaginaron que podían desarrollar una relación duradera y conveniente para ambas partes. ¿Cómo fue? Sí, porque nosotros éramos, como sabes, éramos parte de dos grupos de humoristas. Una que yo era parte que dirigía Luis Cruciel, un comediante del Canal 4, muy bueno. Y él era de Felipe Peña y Rafael Alduey. Entonces... cuando hicimos un acuerdo de hacer show por los pueblos como un san para nosotros. Entonces nosotros Profundo para los bolsillos sin fondo. Todos los cómicos le caíamos a una sola discoteca una noche a uno. Entonces nosotros veíamos que del grupo de él era que cerraba y del grupo mío cerraba. Entonces nos pusimos a hablar, ah, pues somos nosotros los mejores. ¿Cómo estamos manteniendo todo el día? Nosotros dos, y ellos que se vayan a buscar trabajo. Pero nosotros hemos visto gente muy unida en diferentes áreas, pero llega un momento que se separa y sí, cada quien necesita seguir adelante y tienen buena relación, pero
no pueden seguir trabajando juntos. El ego, ego y el dinero es lo que rompe. ¿Cómo así? Porque nosotros tenemos algo que no lo creen, todavía el día de hoy no lo creen la mayoría. Ni a la familia. Ni la familia. En nosotros hay un secreto muy, muy visible, y es que nosotros, lo que menos importancia tiene el dinero para nosotros, en nuestra empresa, en nuestra oficina, nosotros no tenemos sueldo. ¿Qué es lo más importante entonces? La amistad, el amor, el afecto, el respeto, la familia, que nosotros tenemos una sola familia, la de él y la mía es una sola familia. Y eso es cuando nosotros hacemos, por ejemplo... Los hijos lo dicen ti. Claro, sí. Cuando nosotros tenemos una gira, no es de que nos ganamos 50 mil pesos y que 25 mil son 25 de él, no. Los 50 mil pesos es del que tengo una necesidad y va a resolver ese problema. ¿Cómo? ¿No han peleado? Nunca en la vida, gracias señores, a Dios. Señores, no hablen mentiras. No, somos cristianos. Somos cristianos. No, nunca hemos peleado. ¿Y en ningún momento han pensado en separarse? Bueno, sí, porque él siempre me dice, me voy para mi casa, nos vemos. Pero bueno, pues váyase, porque yo no lo puedo retener tampoco. Se extrañan. Si tienen muchas horas sin verse, se extrañan. Sí, claro que sí, claro, y mucho. Porque a uno le pasa, yo te veo y te digo, tú estás incompleto, sí, no te sí, faltas sí, reír. Sí. La gente le dice... Pero yo trato de llegar temprano para que no me digan el otro. A los porque uno está en el cine y los ven anuncios juntos. Sí, en todo. Juntos, ¿no? De hecho, a los hijos nosotros en la escuela dicen, tú eres hijo de Raymond y Miguel. Ahora, yo lo que sé es que yo soy el hombre. Yo soy el papá. No sé. La familia es vital para ellos. Ustedes sabían que los 24 y los 31, cero show. Días dedicados a la familia cuando regresemos. Yo te digo, yo lo voy a contratar para que me eleve la autoestima. Que hasta oscura me veo bonita. Sí. Y mira, yo no estoy pensando en buscarme otra mujer, pero si me la busco es a ti. Porque sí, porque nada más sí puedo yo mantener aquella raya. Oye, ¿y si yo te digo que estamos en el aire? Mi amor, es que es... Ella no va a poder hacer nada, porque cuando ella vea tu tamaño, no, es que ella es chiquita, nada más si la mantengo a raya. Oye, de que yo le diga, mira, es con Marilena el asunto, recoge. Entonces, la familia es lo primero para ustedes. Vamos a ver cómo va a resolver eso, Rey. ¿Cómo lo resuelve? ¿Sabe qué? Dime, la responsabilidad que Dios puso en el hombre fue su familia, fue su mujer, fue su hogar. No fue un ministerio, no fue un palacio, no fue una carrera artística, fue su familia. Cuando Eva falló, a quien Dios le reclamó, fue al hombre. Dijo, ¿dónde tú estás? No te voy a discutir, pero no me gusta de que Eva fue la que falló. Claro que sí, porque comió la manzana. Pero la mujer Adán se descuidó. Se descuidó y a la mujer hay que mantenerla trabajando. Haciendo algo, porque te digo, descargan. Vamos a comer más. Ustedes como figuras públicas, ¿no encuentran mujeres que se lo ofrecen, que lo invitan, que le coquetean, que quieren estar con ustedes? Sí. ¿Qué sé yo? Uno gusta, uno es gustoso. Pero uno, pero ya... Uno le llega al sector. Uno le llega, no le llega. Pero ya todo el mundo sabe que nosotros somos casados y que no nos van a desbaratar el hogar, que un hogar que tiene muchos años. Entonces, aunque aparece mucha chapeadora. Aparece una chapeadora. Con jipeta incluida, la que compró la jipeta, ¿qué hacer? Que las 5C, cuarto, casa, carro, cuerpo y cara. Tú no te sabía eso, ¿eh? Wow. Ah. Tú eres estudiadora de chapeadora. ¿Y a ti no se te ofrece? No, a mí yo tengo la... Raymond. A mí me miran con mucho respeto todo el mundo. Sí, la yo inspiro. Pero que uno te mira y uno se ríe. No, pero con mucho respeto. Así, con respeto. Sí. Yo inspiro con ese respeto, así. Sí. Yo y ahora que está fuerte.
Según Chacero, ella que tiene esta mujer. Atención, Mayra. Cuidado, mira, ahí no, pero ahí hay cuadritos. No, ahí hay cuadritos. Me tienen una cuerda, me tienen cuerda. Pero ¿para qué es que está haciendo ejercicio? Y tú comienzas a la comida. No, con cuerda. Tú has rebajado como 15 libras. Sí, yo. Está más hermoso. Ay, ha rebajado. Yo inspiro mucho respeto. Además, es lo que yo trato de hacer. Porque yo soy muy respetuoso de mi familia, de mi esposa. Mi esposa se casó conmigo cuando yo no era artista. Ella se casó con un sastre más desbaratado que la harina de trigo. Es tanto lo que se lo ha dicho y que ella se lo cree. Sí. ¡Yo no me casé con un artista! ¡Con un sastre! Pero mi amor. Pero yo valoro eso, yo valoro la mujer de mi juventud. ¿Qué tal ha estado diciembre para ustedes? Porque para muchos las navidades como que han estado un poquito flojas. Y... Pero bien, gracias a Dios, bien. Bien, sí, nos ha ido muy bien. Pero 24 y 31 ustedes no se lo trabajan a nadie. A nadie. Aunque lo ofrezcan 10 veces más de lo que no, de la tarifa no, de ustedes. No, eso de despecharlo con el pantalón mochado en la casa jugando con los muchachos. Sí, sí. Y robándose comida medio calentada. Ese día es para eso. Y lo pasan juntos ustedes. Sí, ¿cómo? Sí, siempre. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, Por eso no, además, yo tengo un tío que se encarga de beber por toda la familia, él trabaja en la licorera y los hallan diarios pegados de la llave. Y no lo presionan mucho, no, un traguito, ya la gente se ha acostumbrado que ustedes no. Bueno, es que la gente te va a presionar como quiera, pero hay veces que si a ti no te gusta eso, tú... No, si usted no quiere juntarse conmigo porque yo no bebo, no se junte, yo no bebo. Iniciamos nuestra conversación con una oración. Vamos a terminar esta conversación en este momento con un deseo de ustedes para el 2015 para los dominicanos, que eso va a ser un decreto porque hemos gozado mucho con ellos y lo que ustedes deseen, eso va a ser una realidad. ¿Qué desean Miguel y Raymond para República Dominicana en el 2015? Amén, que todos podamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Por lo menos la mayoría que nosotros podamos acercarnos, que reconozcan que lo que hay en nosotros no es talento, es gracia de Dios. Y deseamos que a cada uno de nuestros dominicanos, pues, que tienen esperanza puesta en ellos, que la pongan en Dios y verá que le va a ir mejor. Y oramos para que así sea. Amén. Gracias, Raymond. Gracias, Miguel. Y de verdad, por su ejemplo, que demuestran que se puede lograr el éxito, tener fama, ser populares, conseguir recursos, ser prósperos y mantener esos valores. Amén. Esos valores que aprendieron en casa, en su hogar y que llevan con ustedes. Gracias. Y tú hablando así tan lindo, ¿tú todavía eres soltera? ¿Cómo? Pero yo le dije a Yadira Morel, sí, se comprometió que tú habías estado la semana anterior y yo la semana siguiente en su programa a conseguirme mi pareja. Pero no quiere para ella, va a querer para otro.